En primer lugar, quiero darle gracias a Dios, primeramente por permitirnos estar aquí reunidos en este lugar y por supuesto por ser el primer mandatario de todos los chucureños. Igualmente quiero saludar a mi esposa, gestora social, a mi hija Tatiana, al Honorable Consejo Municipal, en cabeza de su presidente, el Honorable Concejal Ciro Bueno Reina, al señor personero de nuestro municipio, doctor José Joaquín Vecino, al representante del batallón Luciano Belúyar, al señor comandante de la policía, capitán Alex Jair Molina, y por supuesto al teniente Fabián Cardona, a los señores exalcaldes de nuestro municipio, don Luis Enrique Otero y nuestro gran amigo Saúl Pico, al padre Domingo, párroco de nuestra localidad, al pastor Germán, representantes también de las diferentes iglesias que nos acompañan el día de hoy, presidentes de Junta de Acción Comunal, gracias por el esfuerzo que han hecho hoy para estar aquí. Al Poder Judicial, gracias por la compañía. A todos los representantes de las diferentes entidades bancarias, a los organismos de socorro, a los medios de comunicación, nuestra asociación Galaxia Televisión, periódico El Atrio, emisora San Vicente Estéreo, líderes comunitarios, representantes del sector salud, gremios, comerciantes, transportadores, señoras y señores. Es muy grato para mí estar frente a ustedes y me siento muy honroso y agradecido por esta asistencia y esta participación en el día de hoy. De una manera muy agradecido también con todo el equipo de trabajo de la Administración Municipal por esta ardua labor que hemos podido realizar en estos primeros 100 días. A partir del 1 de enero empezamos un gobierno diferente, un gobierno donde lo primero que prima es el respeto por los demás, donde el direccionamiento que yo he dado alrededor de todos los funcionarios públicos es que no haya discriminación, que no haya sectarismo, que a todo el mundo se le dé el trato por igual. Donde se sienta la diferencia y donde todo el mundo se sienta como en su casa. Porque nos decía el padre Domingo en su intervención, cuando no gobernamos con amor, no podemos ejercer un buen trabajo. Los gobernantes tenemos que despojarnos de todos los odios que nos acompañan, porque así, con amor, podemos llegarle a todos los sectores y sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro municipio. Eso ha sido lo más importante para nosotros. Igualmente, agradezco a mi familia,
a mi esposa y a mis hijas por toda la paciencia. Esto de gobernar no es fácil. Y la verdad que no ha sido fácil para ellas, porque de las 24 horas del día he entregado más de 20 horas diarias al servicio de la comunidad. Entonces, de verdad que el sacrificio ha sido bastante grande, pero con amor por esta patria lo estamos haciendo. Igualmente, quiero presentarles el equipo de gobierno que representa la administración municipal. Tenemos la secretaria de Hacienda y Tesoro en cabeza de la doctora Luz Miriam Benavides Orduz, contadora pública. Igualmente tenemos nuestro secretario de Desarrollo Social Comunitario en cabeza del especialista Gerardo Díaz Delgadillo. Igualmente tenemos en la Secretaría General y de Gobierno al doctor Diego Mauricio Celis Calisto. En la Secretaría de Planeación e Infraestructura tenemos el ingeniero especialista en vías y considero que es una de las personas con mayores conocimientos en vías, no solamente en el municipio, sino a nivel del departamento y a nivel del país, el ingeniero Olivardo Martínez Jerez. Tenemos nuestro asesor de despacho, el alcalde, el doctor Nelson Estrada Ortiz. Igualmente tenemos nuestro asesor de control interno, que a través y en todo su desarrollo de trabajo se ha caracterizado por ser una persona que ha dado muy buenos resultados, inclusive en el último informe que presentó está como uno de los mejores asesores del control interno del país, y les hablo del doctor Ariel Quintero Díaz. En la dirección del IMERDES tenemos al técnico Francisco Javier Vázquez González. Como ustedes se dan cuenta, son personas todas idóneas, con mucha experiencia, personas comprometidas con la comunidad y sobre todo con el desarrollo de nuestro municipio. Es importante, y quiero empezar con uno de los temas, consideraría yo, de lo más importante del municipio de San Vicente, que es el comportamiento de los ingresos del municipio, y específicamente me voy a referir al tema de las regalías. Para nadie es un secreto que a partir del año 2012 nuestro municipio se redujeron los aportes de regalías en más de un 50%. Podemos mirar en este cuadro que tienen ustedes al frente. En el año 2007 terminamos con 9.837 millones de pesos. Igualmente saltamos con una bonanza muy grande en el año 2008 con 18.240 pesos. En el 2009 cayeron un poquito, 15.811 millones de pesos. Igualmente, en el 2010 bajaron otro poquito, que fueron 14.110 pesos, pero en el año 2011 se dispararon nuevamente a 19.507 millones de pesos. Pero para este año, lamentablemente cayeron en más del 50%, donde para este año, para esta vigencia, para todo el año 2012, tenemos 7.744 millones de pesos. Es importante que ustedes analicen este cuadro y lo tengamos
en nuestras mentes. ¿En qué sectores se invierten las regalías? Porque es muy importante que el pueblo conozca este tema. Tenemos recursos para inversión social, como por ejemplo, lo que es el transporte escolar, lo que es la alimentación escolar, lo que es recursos para el régimen subsidiado, lo que es el tema de la salud pública, el manejo de los residuos sólidos, atención al sector agropecuario. Igualmente, de ahí se destinan recursos también para infraestructura, como por ejemplo la construcción de vías terciarias, para el mantenimiento de vías, para mejoramiento de vivienda, para construcción de infraestructura educativa, para la optimización de recursos de acueductos rurales, para la dotación de los centros e instituciones educativas. Para eso son los recursos de las regalías. Y es muy importante que todo el pueblo conozca estos datos y sobre todo en qué se invierten los recursos de acuerdo a la procedencia que tenga. La proyección que tenemos para el año 2015 en este cuatrenio. Analicen ustedes. En el 2012 decíamos en la cuadro anterior donde tenemos 7.744 millones para el año 2012 y el año 2015 terminamos únicamente con un 20% de regalías. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este cuadrito en el 2015 vamos a terminar aproximadamente con unos 2.500 millones de pesos. Con eso vamos a terminar. Lamentable la situación del municipio. Si analizamos este cuadro de este cuatrenio y miramos, hay una diferencia bastante grande. Y estos datos no me los estoy inventando yo. Son datos de la Secretaría de Hacienda, que cualquier ciudadano pudiera pedir el informe y nosotros aquí no podemos decir mentiras porque nos metemos en problemas. Es algo real. Veníamos de las vacas gordas. A mí me tocaron las vacas flacas. Pero no importa. Tenemos las suficientes capacidades para afrontar este reto. Nos llegó la crisis cacaotera, que yo creo que ha sido de una de las cosas más impactantes que ha sufrido la economía de nuestro municipio. Y es el momento de hacer un par en el camino y de reaccionar. Y sobre todo, en estos momentos de crisis, mirar muy bien cómo vamos a invertir los recursos. Y sobre todo, al ciudadano común y corriente, al empresario, al comerciante, al transportador, al dueño de finca, a toda la comunidad en general, hacerle un llamado para que piense muy bien las cosas y cuando vaya a solicitar o hacer cualquier crédito, lo piense muy bien, porque las cosas están muy difíciles. Pero si sabemos afrontar la crisis, yo sé que entre todos vamos a salir adelante. Las regalías, lógicamente, nos han disminuido, como ustedes lo han apreciado. Pero una de las dificultades más grandes que hemos tenido nosotros, alcaldes de los municipios que recibimos regalías,
es que el gobierno nacional, escuchen muy bien, el gobierno nacional, y no como muchas personas han querido desinformar, que han sido los bancos, no. Para los bancos, el negocio de ellos es prestar plata. Y los más afectados, con esta decisión que tomó el gobierno, que nos obligaron a los alcaldes a cancelar todas las deudas que los entes territoriales hubieran comprometido recursos de regalías. En San Vicente de Chucurí venían varias deudas, pero la gran mayoría de las deudas teníamos pinorados los recursos de regalías. Por ejemplo, se había sacado un crédito a Bancafé para la implementación del terminal de transporte, donde teníamos las regalías pinoradas un 25%. La fecha de vencimiento de este crédito estaba para el 24 de agosto de este año. Estaba para este año cancelarla. Eso fue un crédito que se hizo por 583 millones de pesos y lo que teníamos que pagar en la presente vigencia eran 87.448.390. Como el gobierno nos obligó a pagar, ya los cancelamos. Esa deuda en este momento está en cero. No le debemos a la vivienda ese crédito que había. Igualmente, se había adquirido una obligación con Bancafé y que era para la reposición de redes del Plan Maestro Acueducto Alcantarillado, donde el 75% estaban pinoradas las regalías. Este crédito se hizo por 2.000 millones de pesos y estaba para cancelarse, teníamos plazo para cancelarlo hasta el 19 de octubre del 2015. Como nos obligaron a cancelar, tuvimos que pagar 1.095.182.666. Ya se canceló y la deuda está en cero. Igualmente, se había adquirido un crédito con IDESAN para adquisición de maquinaria. También estaban pinoradas las regalías en un 25%. Y este crédito estaba por 1.300 millones de pesos y estaba proyectado cancelarse al 30 de noviembre del año 2015. A corte de la vigencia del 2011, se debían 819.281.778 pesos. Ya se cancelaron los recursos y esa deuda está en cero. Igualmente, había un crédito adquirido con Bancolombia para el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado, donde también estaban pinorados el 75% de las regalías. Y este crédito estaba para cancelar, teníamos plazo para cancelarlo el 18 de febrero del año 2021. Y ese crédito estaba por 5.000 millones de pesos, donde a corte de la vigencia del año 2011 se debían 4.625 millones de pesos. Igualmente, esa deuda se canceló y está en cero. Gran total cancelado con recursos de regalías: 6.626.912.833 pesos que se cancelaron con recursos de regalías. Por eso, en esto cuadro que ustedes ven, transporte escolar, alimentación escolar, régimen subsidiado, salud pública,
manejo de residuos sólidos, atención al sector agropecuario. La plática que teníamos para todo esto, construcción de vías, mantenimiento de vías, mejoramiento de vivienda, construcción de infraestructura educativa, optimización de acueductos rurales, dotación para los centros de instituciones educativas. No se ha podido avanzar. Precisamente por eso, porque nos tocó entregarle a los bancos 6.626 millones de pesos. ¿Qué no hubiera yo hecho en este primer semestre con esa plata? Alcanza para mucho. Por eso los comentarios. Y por eso quiero aprovechar, hacer un llamado a que cuando hablemos y hagamos críticas, lo hagamos con fundamento. Yo siempre he dicho, a mí me gusta la crítica. La crítica construye, pero esto se debe hacer con argumentos y sobre todo con respeto. Hago un llamado a todas las fuerzas vivas del municipio de San Vicente, sobre todo a todos los sectores políticos, la administración municipal tiene las puertas abiertas para recibir cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier observación y sobre todo cualquier recomendación para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, porque así es que construimos, dando ideas. Todos los sectores de la sociedad se vieron afectadas, pero algo bueno que queda es que por haber cancelado esas deudas nos vamos a ahorrar 6.668 millones de pesos de interés. 2.268, disculpen, 2.268 millones se va a ahorrar el municipio. Gran cantidad. El saldo de la deuda pública. Es muy importante que toda la comunidad sepa, el municipio en este momento, qué queda debiendo. Hay una deuda en el Banco del Occidente, que fue un crédito que se sacó por leasing para comprar el vehículo que recolecta basura. Ese vehículo está para cancelar la deuda el 18 de diciembre del 2012. Eso fue un crédito por 305 millones de pesos y en este momento se deben 100 millones, pero está proyectado para pagarlo este año. El 18 de diciembre terminamos de pagar esa deuda. Igualmente, hay un crédito que se adquirió en Bancolombia para mejoramiento vial. Aquí ya la cosa fue diferente porque estaban pignorados los recursos de la sobretasa y este crédito está proyectado para cancelarlo el 1 de marzo del 2021. Hasta el 2021 tenemos pignorados los recursos de la sobretasa. Y fue un crédito por 1.000 millones de pesos, donde se deben todavía 925 millones. ¿Qué quiere decir esto? De pronto alguien preguntaría, ¿y por qué no pagó todo? Porque es que resulta que lo que nos exigieron para pagar eran los recursos donde los recursos de regalías estaban pignorados. Este crédito para el compactador estaban pignorados los recursos propios del municipio. Y el de 1.000 millones de pesos era pignorada la sobretasa a la gasolina. O sea, que el municipio de San Vicente en este momento le queda una deuda
de 1.025 millones de pesos. La cancelación, cuentas por pagar. De acuerdo al decreto del Consejo Municipal del 2009, el decreto municipal 209 del 2011, nos obligan a cancelar unas deudas que ascienden a 1.217 millones de pesos. En este momento, en estos 100 días, he pagado 1.095 millones de esos 1.217 millones de pesos. Si hacemos un cuadro comparativo de lo que hemos pagado ya en estos 100 días, hemos pagado aproximadamente 7.900 millones de pesos. Eso hemos pagado. Analicen ustedes, en 100 días, lógicamente, de entrada, sin un peso, tocó pagar, tocó entregar todos los recursos. La plática que teníamos, nos tocó cancelarla. Son 6 meses muy difíciles. Hay algo preocupante para el municipio de San Vicente, que al cierre de la vigencia 2011 fue de 1.000 millones de pesos, que es el déficit fiscal. De estos 1.000 millones de pesos están representados cuentas por pagar 191 millones de pesos, procesos judiciales 442 millones de pesos y traslados pendientes que quedaron de 367 millones de pesos. Por ejemplo, estas cuentas por pagar, voy aquí a citar un ejemplo como para que me entiendan, fueron recursos, obligaciones que quedaron de la vigencia anterior, pero que no quedó la plata, que a mí como alcalde me toca pagarlas. Inclusive, una cuenta con la CHED de 30 millones de pesos. Ya la firmé y ya está para que la Secretaría de Hacienda haga el cheque. Por ejemplo, casos como ese. Y de eso ya he pagado 191 millones de pesos. Los procesos judiciales son todos los procesos que ha venido perdiendo el municipio, que no se han podido conciliar. Eso se debe. Igualmente, los traslados pendientes fueron unos gastos que se hicieron de unos fondos especiales que habían y se tomaron la plata de allá y ahí están pendientes los traslados porque la Contraloría me recomendó que no podía hacer esos traslados porque me metía en problemas. En este momento ya tenemos unos otros procesos judiciales que considero que en muy pocos días nos toca ya asumirlos al municipio. Por ejemplo, tenemos por acción popular tenemos 6 procesos, por acción contractual tenemos 1 proceso, por nulidad y restablecimiento del derecho tenemos 6 procesos. Por ejecutivos tenemos 4 procesos, por reparación directa tenemos 3 procesos, por conciliación tenemos 1 proceso, en total 21 procesos, que aproximadamente está en 950 millones de pesos, que es otra carga que tiene que asumir el municipio. También tenemos un pasivo pensional que me pareció interesante, que
se comente aquí por a petición de muchas personas, sobre todo de las personas que trabajan en la administración municipal, aunque esto, personas que ya se han sido pensionadas, que eso está proyectado pues a varios años, donde los cálculos actuariales del decreto 1887 del 94 se le adeudan a todas estas entidades que están ahí: Caprecon, Compec, Seguro Social, Telebucaramanga, Cora, 4,000 millones de pesos. Las cuotas partes pensionales a diferentes entidades, 6,000 millones. Y el saldo del pasivo pensional territorial en los diferentes sectores da 31,471 millones de pesos. Esto es del pasivo pensional, aclaro. Esto no son, no estoy hablando de ninguna deuda pública ni nada, porque en esto tiene que ser uno muy preciso para que después no vayan a salir comentarios. Esto es del pasivo pensional. Tenemos aquí ya el comportamiento que hemos tenido en cuanto al recaudo del predial Industria y Comercio de este año. Este ha sido el recaudo de estos primeros 100 días. Miramos el comportamiento del año 2011 con respecto al 2012. Es muy importante que ustedes lo observen. Este es el año, es 2011. En predial, los primeros 100 días del 2011 se recogieron 508 millones. Y en industria y comercio se recogieron 135 millones de pesos. Este año, en lo que va corrido, en predial se ha recogido 653 millones y industria y comercio 170 millones de pesos. Ha sido, a pesar de la crisis que tenemos, a pesar de la situación que hay, las personas nos han querido pagar. Y yo sé que han querido pagar porque hay confianza, porque hay voluntad y porque todo el mundo sabe que aquí queremos es trabajar por el desarrollo. Y los invito para que aún las personas que tengan compromisos todavía con el predial y con industria y comercio, que nos ayuden, que nos colaboren, que esos recursos que ustedes van a cancelar, les garantizo que los voy a administrar con toda la transparencia posible. La recuperación de la malla vial. A pesar de todas las dificultades que he tenido, algo hemos podido hacer. Con equipo propio del municipio de San Vicente de Chucurí, que entre otras cosas hay muy buen equipo. Pero desafortunadamente la recibí sin llantas y un equipo sin llantas no funciona. Hasta esta semana logramos colocarle llanta a toda la maquinaria, porque le compramos a todo, todas las volquetas, a las motoniveladoras, al cargador, a la retroexcavadora, todas están con llantas nuevas. Y fue una inversión que hicimos alrededor de los casi 93 millones de pesos. Llevábamos una maquinaria y duraba más pinchada trabajando que lo que hacía en el día de trabajo. Ha sido muy difícil. Pero con todas esas dificultades que hemos tenido, hemos podido atender algunas regiones, no como yo las quiero atender, porque mi compromiso es darle muy buen mantenimiento a las vías, donde pueda mandar el equipo de volquetas, de retroexcavadora, de motoniveladora, y ojalá poder enviar un vibro compactador, para así poder garantizar que nos dure mayor cantidad de días el arreglo de la carretera. Sin embargo, hemos podido atender algunos sectores como Cantarranas, como Palestina, Campo Hermoso, El Filón, El Ceibal, Alto Viento, Pamplonita, Mérida, Campo Alegre, Quinales,
Guacamaya. Guamales, Pamplona, Pradera. Como les digo, no ha sido lo mejor, pero por lo menos son vías que están transitables. No me pueden decir que están intransitables. He bregado mucho para entrar a Llana Fría. Llevo 15 días bregando a entrar a Llana Fría. No he sido capaz. El invierno no me ha dejado. Desde la semana pasada tengo coordinada la maquinaria para entrar al sector de Puente Murcia, que es la vía que más me preocupa y la que no me deja dormir. No he podido entrar tampoco. Las personas se disgustan y dicen: alcalde, pero es que usted dijo que tal día mandaba la maquinaria. Pero yo, es que yo a los líderes, a las comunidades, quiero decirles algo: mandar cuatro volquetas, mandar una retroexcavadora para que cargue las volquetas de recibo y mandar una motoniveladora le sale al municipio diario en 4 millones de pesos aproximadamente. Entonces, en este invierno es preferible dejar la maquinaria quieta que moverla. ¿Para qué nos vamos a gastar en un día 4 millones de pesos donde esa plata se va a perder? Y con la crisis que tenemos, pues lógicamente que tenemos que ser más cuidadosos cuando vayamos a invertir los recursos. Lo único que espero es la benevolencia del Señor para que nos dé unos días de verano y así poder entrar a estas vías que están en un deterioro total. También, con la ayuda de algunas personas, de algunos amigos, pudimos tapar algunos huecos que hay sobre el sector de Llana Caliente, el Guayacán. La carretera estaba intransitable. Algo se hizo. También estuvimos la semana pasada, toda la semana, en el sector de La Bomba, el 32, y se taparon la gran cantidad de rotos que había. Hay voluntad. Hemos tenido interés, a pesar de las grandes dificultades económicas que hemos tenido. Hemos podido hacer algo. Tan pronto gané la alcaldía y el doctor Richard Aguilar salió elegido como gobernador de Santander, estuve en reuniones permanentes con él y con el secretario de Infraestructura Vial, el doctor Enrique Bueno, para exigirle a Isagen la pronta terminación del puente El Tablazo. Lógicamente, todos saben que esto fue con recursos de la gobernación de la vigencia anterior. Pero eso no caminaba. Usted pasaba por esas lanchas y veía por ahí dos o tres personas trabajando en ello. Con la gestión que hicimos con el señor gobernador, colocamos 30 hombres a trabajar de día y de noche, y fue el 15 de diciembre, de febrero, perdón, que pudimos colocar este puente en funcionamiento para el bienestar de todos los chucureños. Igualmente, hemos hablado permanentemente también con el gobernador, donde por lo menos nos ha mantenido esta vía en buen estado. A pesar de la lluvia, a pesar de dificultades, los que han ido permanentemente a Bucaramanga se han dado cuenta que esta vía está en unas condiciones buenas para transitar.
Como les digo, a pesar de las dificultades que he tenido, he podido invertir 472 millones de pesos. ¿Para qué? Para contratar los operarios que están en las pocas volquetas que están trabajando, para la retroexcavadora, para la motoniveladora y por supuesto para el cargador. Pude comprar las llantas que me valieron alrededor de 93 millones de pesos. Contrato que se hizo con el Venado de Oro, suministro de combustible también. Algunos repuestos que se han podido comprar y algo, otra maquinaria que se ha podido también contratar. Esto nos suma 472 millones de pesos. La administración municipal ha estado muy pendiente en la supervisión de los procesos contractuales recibidos. Toda la contratación que quedó en la administración anterior se ha podido supervisar para que esas obras terminen con el objeto que fue planteado en un comienzo. También hemos constituido las veedurías sobre la vía sustitutiva por la construcción de la represa Hidrosogamoso. Toda la comunidad sabe que en el proyecto Hidrosogamoso empieza a funcionar en enero del 2014. Y por ende, tenían que construir una nueva vía para que los chucureños y toda la comunidad pudiera transitar. Es un contrato que se dio por 215 millones de pesos y esta obra es de 25.3 kilómetros y debe estar terminada en septiembre del año entrante. Doscientos quince mil millones de pesos. 215 mil millones fue el contrato de esa vía. Y es muy importante esta veeduría para que le haga seguimiento a las obras. Y ya estuvimos en la obra, hicimos un recorrido. Igualmente, se conformó una veeduría para hacerle seguimiento a la rehabilitación de la vía San Vicente-La Lajita. Todas estas obras que se están haciendo de aquí del Venado de Oro hacia arriba, pues lógicamente que hemos estado permanente revisando eso. Ya entrando en otro tema, en el tema de educación, en mi campaña le dije a todos los chucureños que el mayor sueño era poder traer una universidad presencial para San Vicente de Chucuy. En este momento ya firmamos el convenio con las unidades tecnológicas y la gobernación y el municipio de San Vicente de Chucurí. En este momento estamos haciendo todos los procesos que se requieren para legalizar esto. Aquí estamos con el señor gobernador y con el rector de las universidades tecnológicas y el convenio ya está firmado. Se hizo un convenio interadministrativo con la Fundación Fruto Social de La Palma, donde se suministró internet a 20 establecimientos educativos de los corregimientos de Yarima, Albania y Anacaliente.
educación superior virtual. Se le pudo entregar sin ningún costo, gracias a los subsidios otorgados por el CETED y la UNAD y la administración municipal, a 8 personas computadores gratis. En este momento con el SENA tenemos unos programas para jóvenes rurales emprendedores. En este momento están en ejecución y tenemos 107 aprendices donde se están preparando en piscicultura, panadería y pastelería, hotelería y posadas turísticas. Igualmente, siguiendo con el programa de jóvenes rurales emprendedores, en mayo vamos a iniciar otros programas como unidad productora de hortalizas, manejo y conservación de bosques, emprendedor de manejo de viveros, unidad productiva productora de abonos limpios, unidad productora en cultivo de pancoger, procesamiento de pulpa y producción y comercialización de carne. Así que los que estén interesados en participar en la Secretaría de Desarrollo Social se pueden inscribir porque esto lo iniciamos en mayo. También se ha podido certificar con la gestión que hemos hecho con el gobernador de Santander para algunos docentes. Esto es certificación de zonas de difícil acceso. Por ejemplo, muchos profesores que con dificultades les toca llegar a su sitio, pues los pudimos gestionar esta bonificación. Y esta bonificación les va a significar para ellos incrementar el 15% de su salario. Y aquí se beneficiaron algunos docentes de las instituciones educativas del RUBI y también específicamente de Yarima. Salud, régimen subsidiado. Cofinanciación del municipio de San Vicente. Estos son recursos que son destinados para garantizar la continuidad durante la vigencia 2012. Esto es de ley. Tenemos 21.340 beneficiarios y hemos hecho una inversión de 426 millones de pesos. Igualmente, en el tema de la salud pública, el Plan Territorial de Salud Pública, donde atendemos salud infantil, donde atendemos salud sexual y reproductiva, crónica, nutrición, salud mental, salud oral, zoonosis, atención primaria. Esto es todo lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas denominado PIC. Y para este primer semestre se hizo una inversión de 357 millones de pesos. También en el tema de salud pública se han hecho algunas jornadas de vacunación de sarampión, rubeola y rubeola congénita, donde tenemos, según el dato del DANE, en edades de 11 a 20 años, 6.750. En este momento llevamos vacunados 4.128, con un porcentaje del 62%. Igualmente, en salud pública, tenemos la vigilancia de los servicios de salud, que es muy importante. Tenemos la SAC, que es la que vigila a los entes prestadores de salud. En este momento llevamos 15 visitas a las IPS y EPS en la vigilancia y seguimiento de los servicios de salud. Igualmente, el departamento de Santander en la vigencia anterior dejó algunos recursos para algunas ambulancias del departamento de Santander.
y por la buena amistad que tenemos con el gobernador de Santander, nos asignó una ambulancia medicalizada. Llegaron solamente tres. Dos las dejó para el área metropolitana y la otra nos la mandó para San Vicente. Esta ambulancia tuvo un costo de 241 millones de pesos. Igualmente, en el tema de complementación nutricional, gestión ante el Instituto de Bienestar Familiar para la continuidad, porque estos viene lógicamente la vigencia anterior y tenemos que darle continuidad. 'Donde esa continuidad comprende la atención de niñas y niños de 0 a 5 años. ¿Qué comprende eso? Los desayunos infantiles con amor, hogares comunitarios para las guarderías, hogar agrupado como Mafalda, programas de alimentación escolar, PAE, programa de atención integral primera infancia, el PAIPI, que este programa espero que dentro de muy pocos días lo podamos ya empezar a trabajar. Igualmente, el proyecto de la Gobernación de Santander, del que venía de la vigencia anterior, programa PAN, que no sé este año cómo lo irá a denominar el gobernador, que también estamos esperando que el plan de desarrollo del departamento sea aprobado para que ellos empiecen a girar los recursos y así San Vicente también tenga que aportar lo que le corresponde. Ayudas nutricionales. En alimentación escolar se ha invertido 345 millones de pesos. En el Colegio Integrado de Yarima estamos atendiendo 50 internos y 650 semi-internos. Igualmente, la Concentración de Desarrollo Oral José Antonio Galán, que aquí está nuestro rector, tenemos 30 internos y 30 semi-internos, 130 semi-internos, que allá estuvimos en una reunión esta semana que terminó y vamos a ampliar un poco la cobertura sobre ese sector. Ha sido muy importante también la participación ciudadana y comunitaria, donde se ha hecho la gestión con la Gobernación de Santander, con la Casa de Participación y los centros educativos regionales, donde se dictaron capacitaciones a los líderes comunitarios. Ahora que se avecinan el nombramiento de las juntas de acción comunal, es muy importante que los líderes sepan de este proceso. Y quiero también aprovechar para decirles a todos los presidentes de junta que ya estoy haciendo gestiones para que en este cuatrenio se preparen. El líder no lo podemos elegir y dejarlo suelto. Tenemos que prepararlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que direccionarlo. Y de esa manera consideramos que el desarrollo de sus comunidades va a ser mejor. Igualmente, se han conformado algunas, las veedurías en el tema de la salud. Igualmente, hemos venido trabajando el tema de la Red Unidos, una de las locomotoras del gobierno nacional es erradicar la pobreza extrema en todo el territorio colombiano. Y es algo muy importante. Ya tenemos todo lo que es el censo de los pobres extremos de San Vicente. Pero con esto tenemos que ir más allá. Tenemos que presentar muchos proyectos productivos para llegarle a estas familias, y ya lo estamos haciendo. Igualmente,
También se están capacitando a los integrantes del COBE en el tema de riesgos profesionales. Seguimos con la participación ciudadana y comunitaria en el Consejo Ambiental Municipal del CAM, donde se han venido hecho muchos aportes para lo que es todo el tema del plan de desarrollo. Igualmente, el 14 de marzo del 2012 fue la primera sesión del Consejo de Política Social, que empezó a implementarse a partir de este año. Igualmente quiero comentarles que el plan de desarrollo ha venido avanzando y quiero agradecer a todas las personas que se han vinculado en este proceso, a todas las personas que han venido aportando. Todavía necesitamos que las comunidades sigan aportando todo lo que sea para el beneficio de nuestro municipio, bien recibido, y lo tendremos en cuenta para que en el próximo mes de mayo sea aprobado a través del Consejo Municipal. Se han hecho algunas transferencias para subsidios de los estratos 1 y 2. Es un fondo de solidaridad y redistribución de los ingresos. Es unos recursos que el municipio transfiere a Manantiales de Chucurí para subsidiar algunos servicios públicos del estrato 1 y 2, y hasta la fecha hemos girado 22 millones de pesos. Igualmente, hemos estado conformando el Comité Territorial de Justicia Transicional, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1448 del 2011 y su decreto reglamentario. El 20 de marzo se efectuó esta instalación. Es muy importante que todas las personas desplazadas, que todas las personas afectadas, que todas las personas con alguna incapacidad tengan atención, y por eso se ha hecho este comité, para extender esto a todas estas personas. Igualmente, en el tema de seguridad ciudadana, se han hecho ya varios consejos de seguridad con el objeto de garantizar tanto a la comunidad residente del municipio como a los visitantes un ambiente seguro y en paz. En los primeros 100 días de gobierno se han realizado 3 sesiones, y que sea este el momento para agradecer y para felicitar, por supuesto, al capitán Alex Javier Molina y al teniente Alex Cardona, que han trabajado muy de la mano por todas estas labores que se han realizado. Igualmente, quiero felicitar al comandante de policía del distrito, a nuestro capitán, porque en San Vicente ocupamos el primer puesto en Santander como mejor distrito de policía. Yo a esto sí quiero que le demos un fuerte aplauso al capitán. Se han hecho 256 visitas en coordinación con la Secretaría de Hacienda Municipal. Se han adelantado 256 visitas a los establecimientos de comercio ubicados en el sector urbano del municipio, solicitando los requisitos para su funcionamiento conforme a la Ley 232 del año 95. Esto lo hemos hecho de una manera muy respetuosa, donde los funcionarios van, le piden sus documentos para que los actualicen
para que estén pendientes, que no se les venza. Y por supuesto, para aquellos que no estén legalizados, para que se legalicen, que eso es muy importante. En cualquier momento que el municipio quiera contratar y no tenga los documentos en regla, pues desafortunadamente no puede hacerlo. Igualmente con el control policivo que se ha hecho. Algunos semovientes destinados a la planta de sacrificio en coordinación con la policía, se ha buscado evitar que se realice degüello de ganado que no es apto para consumo humano. Estaban llegando muchos animales llenos de ranilla, animales ya muriéndose por diferentes enfermedades, y así los mataban. En este momento la ciudadanía debe de estar tranquilos, porque tenemos un control tanto policivo como en las personas que están labrando en el municipio, para que toda la comunidad de San Vicente pueda comerse o podamos comernos una carne sana y en las situaciones higiénicas que todos nos merecemos. Aquí hay algo que en este momento tengo mucha crítica. Tenemos un desorden, lo reconozco, en el tema vial. Un desorden terrible. Pero se ha podido ya hacer un convenio con la Policía Nacional para ejercer el control de tránsito en el municipio y así garantizar una excelente movilidad tanto de los peatones como de los vehículos. Convenio que en cualquier momento inicia. La ley cambió y dice que para el ejercicio de las funciones de agentes de tránsito en la respectiva jurisdicción, las entidades territoriales deben celebrar en lo sucesivo contratos y o convenios con los cuerpos especializados de la Policía Urbana de Tránsito, de la Policía Nacional. Esto no es porque el alcalde lo quiera hacer, es porque le toca hacerlo. Yo les pido un poco de paciencia a los transportadores, más de las que han tenido. Yo reconozco la gran problemática que hay, pero ese convenio ya se hizo, ya se firmó. Valió 45 millones de pesos este convenio. Ya en Bogotá lo revisaron. El viernes de la semana pasada inclusive nos confirmaron que ese convenio ya estaba revisado. Necesita, lo único que estaban esperando era la firma del general Naranjo, porque el general Naranjo debe firmar ese convenio. Tan pronto lo firme, que el comandante de la Policía de Santander, estuve hablando también la semana pasada y nos está colaborando mucho. Estos procesos no son de un día para otro. Estos procesos son demorados. Pero aquí también quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía para que legalicen todos sus documentos de motos y de carros. Todo lo que exija la ley lo tengan al día. Vean. En estos primeros 100 días hemos tenido 40 accidentes de tránsito. Inclusive en alguno de ellos creo que hasta una señora murió sin seguro. Muchas veces a nosotros se nos hace mucha plata, 300, 400, 500 mil para comprar un seguro, pero no miramos si tenemos un accidente por cuánto nos puede salir, 4, 5, 8, 10, o terminamos perdiendo la vida. Entonces, muy importante, inclusive, la Policía de San Vicente ya está haciendo algunas campañas educativas donde le está requiriendo a las personas que por favor tengan todos sus documentos al día y así no tengamos problemas más adelante. Para que el día de mañana no empiecen a llamar al alcalde, a llamar a los concejales, a llamar a sus amigos a que
me borren el parte. Eso no se puede. Parte hecho, parte pagado. Así, como dicen por ahí, soldado prevenido no muere. Es preferible dejar su carro guardado o dejar su moto guardada antes de sacarlo, si sus documentos necesarios para poder transitar. Protección de la unidad familiar. Tenemos un equipo muy idóneo, interdisciplinario, muy bueno, con muchas capacidades, donde tenemos al doctor Hugo Andrés Escobar Patiño, que es nuestro comisario de familia, donde tenemos la doctora Brigitte Zulima Corso Acevedo, nuestra psicóloga, y donde tenemos la doctora Omaira Rodríguez León, que es nuestra trabajadora social. Personas que se han dedicado a trabajar y se tienen algunos procesos interadministrativos donde hasta el día de hoy se han adelantado 101, que son custodia de alimentos, reconocimiento voluntario de paternidad, filiación extramatrimonial y denuncias de maltrato infantil. 101 casos. Igualmente, en Itagüí se hizo el segundo congreso de autoridades de tránsito, donde el doctor Román, que es el que está al frente de esa dirección, estuvo participando, que es muy importante que los funcionarios también participen y cada día estén a la vanguardia de lo que está sucediendo. En trámites en materia de tránsito, en 100 días se han elaborado 539 trámites, donde han ingresado por multas 826.080 pesos y por impuestos 22.876.150 pesos. Ha sido poco lo que ha ingresado, pero yo sé que a partir que empiece el convenio a funcionar, esto va a cambiar notablemente. Las actividades de tipo social en la atención integral al adulto mayor, donde ha habido atención profesional y activa para adultos mayores del área urbana. Aquí pues hay que rescatar la labor de la gestora social y por supuesto la labor que ha tenido el director del IMERDES, el técnico Javier Vázquez, al frente de esta área, donde en el programa de protección social, en cuanto tiene que ver con el adulto mayor, San Vicente de Chucurí tenía a cerrar vigencia en 2011 814 adultos mayores con beneficio de subsidio. En estos 100 días se han podido incluir 18 personas, 18 adultos más, para un total de 832. En este momento tenemos solicitud de 230 personas, 230. A medida que vayamos avanzando, vamos a seguir haciendo gestión para seguir incluyéndolos. Igualmente, a través de nuestra gestora social, que entre otras cosas ha resultado muy activa, ha sido una persona muy dinámica, que también le ha tocado trabajar con las uñas, con mucha dificultad, pidiendo la limosna. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todas las personas que en días pasados hizo una campaña para recolectar algunas prendas de uniformes
y muy amablemente la comunidad nos ayudó y se lograron recolectar 193 prendas que fueron donadas a las diferentes personas del municipio de San Vicente. Igualmente, se han podido gestionar algunos recursos para algunos damnificados, donde a través del Instituto de Bienestar Familiar se han regalado algunos potes de leche que se han repartido en las comunidades más vulnerables del municipio. Igualmente, se hizo una jornada y en este espacio quiero aprovechar para agradecer a la Iglesia Adventista, que fue la promotora de esto, donde se vincularon todas las fuerzas vivas del municipio de San Vicente. Se hizo un domingo, una jornada donde todos participamos a recolectar basuras, a embellecer los parques. De verdad que es muy importante que esto siga siendo. Igualmente, a través de la Gobernación de Santander, se han hecho algunas brigadas de vacunación aquí en el casco urbano del municipio. También se hizo la celebración del Día Internacional de la Mujer, un evento que nos salió muy bonito, donde participaron aproximadamente unas 400 mujeres. Igualmente, se han realizado algunos pagos en familias en acción, donde en este momento hay 1.824 familias beneficiadas y se han hecho unos pagos de 1.084 millones a estas 1.084 familias. Son recursos que entran al municipio, son recursos que los reciben las familias. Y yo también quiero hacerle un llamado a estas familias para que inviertan bien esos recursos, para que no los malgasten, para que prioricen en sus hogares qué necesidad tiene, a pesar de que son tan poquitos, pero yo sé que bien aprovechaditos les va a servir para mucho. 1.084 millones que se han distribuido en estas familias. Igualmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al CLOPAD, a la Defensa Civil, a los bomberos voluntarios. La verdad que ha sido una vinculación muy importante, donde en cualquier momento que ocurra cualquier novedad, ellos están prestos a colaborar. Nunca se han negado, siempre van un paso adelante. De verdad, admiración por ellos, donde se están monitoreando permanentemente las cuencas cuando empiezan las lluvias, donde se ha venido capacitando a las comunidades. Y todo este trabajo ha sido mancomunado con todos estos sectores. Igualmente, hemos hecho algunas reuniones en el despacho, reunión con los radiosoperadores, con los portadores del sistema de alertas tempranas, reuniones permanentes con el CLOPAD. Y también en este espacio quiero aprovecharlo para agradecerle a todas las personas que portan los radios. Un agradecimiento muy especial por vivir pendientes, por estar atentos a cada hora. Sin el trabajo de ustedes no podíamos dar los resultados que el día de hoy estamos dando. Muchas gracias a ustedes también. Igualmente, cuando empezaron las lluvias, pues lógicamente se han tenido algunos derrumbes en algunas partes, caídas de árboles, y los bomberos, la Defensa Civil, todo el CLOPAD ha estado muy pendiente. Por ejemplo, antenoche, 10 de la noche, se vino un derrumbe sobre la vía Palmira. Inmediatamente se mandó maquinaria para que esas personas que estaban allá pudieran llegar al municipio en la misma noche. Igualmente, se han entregado auxilios a personas damnificadas por la ola invernal del 2010-2011. Auxilios
para afectados por los vendavales de marzo. Usted sabe que en marzo tuvimos algunos vendavales y se han entregado algunas ayudas. Han sido poquitas, pero algo se ha podido darle a la gente. En la parte de escuelas de formación cultural y artística, Juan Ibarra, tenemos una inversión de 80 millones de pesos, donde tenemos la banda municipal Yariguíes con nuestro reconocido maestro Guillermo Gordillo Galán, donde en este momento están participando 150 niños en 3 niveles de formación. Igualmente se está llevando la Escuela Municipal de Violines y Guitarras, donde el maestro es el licenciado Wilmar Evaristo Quiroga Mendoza, y hay una participación de 90 niños, niñas y jóvenes. El coro municipal e iniciación musical, donde está la maestra Cindy Martínez Cerreño, con una participación de 150 niños. Algo nuevo en Yarima, honorable concejal. Tenemos la banda de vientos Corregimiento de Yarima. Por primera vez pudimos llegar a este lugar tan abandonado. Y tenemos allá el maestro, el licenciado Javier Armando Serrano, y tenemos 60 niños allá en Yarima participando, y considero que esa comunidad está muy contenta, ¿cierto, honorable concejal? Igualmente tenemos la Escuela Municipal de Artes Plásticas, donde tenemos nuestro maestro, que es el licenciado Néstor Alonso Delgado Angarita, donde tiene 150 niños participando. La Escuela de Danza Folclórica Caña Brava, donde está el maestro Oscar Albeiro Jaime Barrera, con una participación de 120 niños y jóvenes en 2 niveles de formación. Igualmente tenemos un maestro de formador artístico para el sector rural, donde nuestro maestro es Minervino Ramos Valerio, con una participación de 90 niños y jóvenes de los centros educativos del sector rural, muy importante. Esto tiene una inversión de 3.900.000 pesos. Igualmente, ya empezamos a trabajar con las bibliotecas públicas municipales, donde tenemos una biblioteca pública municipal con 2 promotoras de lectura, donde una la tenemos en Comuneros y la otra la tenemos en Buenos Aires, con una inversión de 16 millones de pesos, y donde tenemos 350 niños participando de estas lecturas. Igualmente tenemos el profesional licenciado Néstor Ariel Lozada en el tema de promocionar el turismo, presentando proyectos. Es algo muy importante ahorita que se nos avecina el proyecto Hidro Sogamoso. San Vicente tiende mucho al tema del turismo. Entonces tenemos que trabajar duro en este tema, porque en esto no nos podemos descuidar. Tenemos una inversión de 6 millones de pesos. Igualmente, en las escuelas de formación deportiva tenemos fútbol y microfútbol. Tenemos patinaje, voleibol, baloncesto, natación, voleibol, tenis de mesa. Tenemos una inversión total de 36 millones de pesos, donde hay 500 integrantes. Y esto es fundamental. Yo creo que esto es de lo más fundamental que tenemos que trabajar. Invertir recursos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para que ese espacio libre que ellos tengan lo puedan invertir sanamente, y así evitar cada día que caigan en las drogas o en el alcoholismo. Igualmente se han hecho torneos y campeonatos. Tenemos intergremios de microfútbol con 28 equipos, 280 jugadores. Aquí, por supuesto, la administración municipal también sacó su propio equipo y está participando. Y tenemos uno de interbarrios, 3 equipos
con 234 jugadores. Igualmente se han venido haciendo algunos mantenimientos, más que todo de embellecimiento, dándole mantenimiento a los diferentes escenarios deportivos del municipio, para que permanezcan así como se ven, bien bonitos a toda hora, y no dejarlos que se descuiden. Igualmente, desde la semana pasada empezaron las eliminatorias municipales intercolegiadas con la participación de 150 deportistas. Entrando aquí ya a otro tema, que es la crisis cacaotera, que en diciembre, junto con el alcalde del Carmen, junto con el alcalde de Landazuri, tuvimos la iniciativa de llevarle un primer documento al ministro de Agricultura, manifestándole la problemática de los bajos precios del cacao. Y seguimos avanzando, donde estuvimos participando en la asamblea del departamento, donde la asamblea estuvo aquí en San Vicente, donde han habido varias marchas, donde la semana pasada la gran mayoría de los cacaoteros marcharon. Y quiero aprovechar también este espacio para agradecer toda la participación y sobre todo todo el esfuerzo, porque esto fue el esfuerzo de todas las personas que fueron. Hemos estado interesados y sobre todo acompañando este proceso, porque la crisis, a pesar de que afecta a todos los cacauteros, a todos los productores, al que más afecta es al municipio y por supuesto al alcalde. He estado muy comprometido. Yo sé que esto es una situación difícil que no se resuelve de la noche a la mañana, pero tenemos que seguir avanzando. Estas presiones algo sirven. Por lo menos el gobierno nacional está enterado de toda la situación. Por lo menos ya asignaron 8,000 millones de pesos para el sector cacaotero, donde el gobierno nacional va a tomar medidas, donde empiece a cerrar esas exportaciones, donde el gobierno nacional va a empezar a controlar el contrabando, que es el daño más grande que se le ha hecho a este sector cacaotero. Y aprovecho también para felicitar a todas las personas que han estado vinculadas en este proceso, como es el señor Omar Acevedo, como es don Fernando Velandia, don Pablo Manrique, personas, David Vega, y todas las personas que han estado ahí, de verdad que admirable, un reconocimiento muy especial para ellos, porque la verdad que ha sido el eje promotor para que esto haya avanzado hasta el sitio que hoy hemos podido alcanzar. También hemos venido trabajando de la mano y haciendo acompañamiento al Consejo Municipal en sus instalaciones. Y se hizo una sesión en Yarima. Se ha venido sesionando en las diferentes veredas del municipio de San Vicente. Se han hecho reuniones con ISAGEN también, donde el alcalde ha subido a exponer los motivos de la gran mayoría de los acuerdos que se han presentado. En el día de hoy llevamos 11 proyectos presentados al Consejo, donde han sido aprobados, y son proyectos de acuerdo que redundan en el desarrollo del municipio de San Vicente. Igualmente, hemos hecho una visita a Hidrosogamoso, un gran proyecto, algo que va a cambiar la historia económica del municipio. Y tenemos que, a través de las personas que están liderando toda la parte turística, empezar a montar proyectos grandes, empezar a capacitar para no quedarnos atrás. Tenemos que ir a la par con estos procesos, porque son cambios bruscos que vamos a tener y no estamos preparados los chucureños para asumir estos retos. Igualmente,
He estado muy inquieto en el tema de vivienda. Yo creo que una de las necesidades más grandes que tiene el municipio de San Vicente de Chucurí es el tema vial. Pero considero de que el tema de vivienda está ocupando el segundo renglón. Por eso, he estado ante Colombia Humanitaria gestionando y en estos 100 días he podido conseguir 463, he podido beneficiar a 463 personas con una inversión aproximadamente de 1.200 millones de pesos. Fueron unas ayudas muy poquitas. Uno hubiera querido que hubiera sido en mayor proporción, pero por lo menos se le pudo mejorar el techo a muchas viviendas. Por lo menos se le pudo frisar aquí en el municipio, en el área rural, 400, perdón, urbana, 463 viviendas. Se mejoraron el piso, se cambiaron algunos techos, mejoraron algunas paredes. La gran mayoría están contentos. No deja de haber quien quede inconforme porque quieren más. Y los seres humanos somos así. No nos llenamos con nada. Pero quiero decirles que por estos 100 días, haber conseguido estos recursos, me gané un premio a nivel nacional. Porque en Santander, de los 87 municipios, San Vicente quedó como modelo en gestión de recursos para vivienda. Estoy presentando otros proyectos, lógicamente, para el área urbana, rural, perdón, que es donde hay más necesidad. Estos recursos venían únicamente destinados para el área urbana. No tenía chance de presentar para lo rural. Pero estoy ya en eso, estoy haciendo gestión, porque me inquieta mucho las viviendas del sector rural. Hay mucha necesidad, hay muchas veredas pobres y allá vamos a trabajar duro en ese aspecto. Estamos trabajando con Ecopetrol la recuperación de algunas calles de Yarima. Esas calles dan tristeza, están totalmente deterioradas. Me comentaba el honorable concejal Gonzalo Corredor, que estos días por los fuertes aguaceros, calles inundadas, pero ya con la inversión social que va a hacer Ecopetrol, con el proyecto y la explotación del Pozo Coyote en la vereda Puerto Rico, por ese sector pudimos recuperar la vía Yarima, Tierra Buena. Eso los que no han ido. Eso quedó como una autopista, se reservó, se vibró y de Tierra Buena a Yarima está en unas condiciones perfectas de circulación. También nos van a colaborar para algunas calles del sector urbano del corregimiento de Yarima, las vamos a arreglar bien arregladitas. Eso es con la inversión social que va a hacer Ecopetrol por la explotación del Pozo Coyote en la vereda Margaritas, perdón, Puerto Rico. Igualmente, ustedes saben que debido a las grandes necesidades que tiene el municipio en tema de vivienda y con todas las afectaciones que hemos tenido a partir del año 2005, tenemos muchas personas damnificadas, tenemos muchas personas afectadas, no tenemos dónde construir casa, no tenemos dónde presentar un proyecto de vivienda. El Ministerio de Defensa nos donó 5 hectáreas que he estado muy pendiente. Déjenme decirles que llevo 7 viajes a Bogotá este año para recuperar estas escrituras. No es fácil, es un trabajo complicado con el Ministerio de Defensa, con Fonvivienda, pero hemos avanzado y yo sé que en un tiempo muy corto les voy a dar muy buenas noticias sobre este tema.
Igualmente, en reuniones permanentes con todos los alcaldes del departamento de Santander, con el gobernador de Santander, hemos podido incluir dentro del plan de desarrollo departamental algunos recursos para la procesadora de cacao, para el mantenimiento de vías secundarias, como la carretera de San Vicente, La Lajita, como la carretera San Vicente, Troncal de La Paz, como la carretera San Vicente, El Carmen, como la carretera San Vicente, Zapatoca. Quedó incluido también 10 kilómetros de pavimento de La Lajita, San Vicente, donde el gobierno departamental tiene mucho interés de crear un banco de maquinaria para ayudarnos a los municipios a solucionar esta problemática tan grande que tenemos en tema de vida. Es una preocupación que tiene el gobernador, y yo sé que el gobernador es serio y el gobernador nos va a cumplir con esto. Esta semana tengo que viajar a la ciudad de Bucaramanga porque ya me llamaron. Me asignaron 700 millones de pesos para la recuperación y para el embellecimiento del parque principal. Tengo que cofinanciar algo, pero creo que es algo importante para nosotros también. Nos merecemos que ese parque esté bien acondicionado, y van a ser recursos, en su gran mayoría, de la Gobernación de Santander. Voy a tratar si puedo sacarle toda la platica. Igualmente, quedamos incluidos en la ampliación del plan Maestro Acueducto Alcantarillado, construcción y mejoramiento de centros educativos, ampliación del gas domiciliario, que es un tema muy importante para todos los chucureños, para ir expandiendo ese gas en las diferentes veredas. Igualmente, en todos los sectores de vivienda, de educación, de social, quedaron muchas cosas incluidas en el plan de desarrollo, y yo sé que en este cuatrenio vamos a hacer un muy buen trabajo, porque también le ayudamos al gobernador de Santander, y el gobernador de Santander tiene muy buenos afectos con San Vicente. Igualmente, hemos venido trabajando en un proyecto regional, que son los proyectos que ahora hay que presentarle al gobierno, porque el 50% de los recursos de regalías se nos quedan allá en el gobierno nacional, y tenemos que presentar proyectos para ello, proyectos regionales, así se llaman, donde nos hemos unido 8 alcaldes, el alcalde, por supuesto, el de San Vicente de Chucurí, de Betulia, de Zapatoca, de Galán, de Lato, de Cabrera, del Palmar y del Socorro, donde vamos a presentar un proyecto para la pavimentación de la vía San Vicente Socorro, sitio que llaman Berlín. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que ahora, con convertirse San Vicente con mucho turismo, es algo que tenemos que empezar. Tenemos que empezar por algo. Son 98 kilómetros que hay de San Vicente a Berlín, allá en el Socorro. Proyecto ambicioso. Vamos a empezar. Alguien tendrá que iniciar. Y ojalá que cada vez que haya cambio de gobierno, los gobernantes tengan en cuenta los buenos proyectos de desarrollo para el municipio y no se queden troncados, como muchas veces ha pasado, que porque no fue idea del gobernante, entonces no me interesa y lo dejamos a un lado. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, tenemos que proyectar el municipio de una manera diferente, y así, con esa mentalidad, vamos a hacer grandes cosas por el municipio de San Vicente. En gran manera nos hemos dedicado a presentar proyectos, porque esto es presentando proyectos. En muchas reuniones les he dicho, el alcalde, muchas veces los líderes vienen a buscarlo y muchas veces no los encuentran y se ponen bravos, pero yo no me puedo encerrar en cuatro paredes únicamente a quejarme y a decirme que no hay recursos. Yo tengo que ir a buscarlos, porque a mí, si no los pido, no me los manda. Tengo que ser muy activo en este sector,
Tengo que trabajar mucho este tema. Porque si yo me descuido, los otros alcaldes sí no se descuidan. Y cuando yo vaya a pedir algo, ya me la han ganado. Y tengo que ir adelante. Y una de esas primeras gestiones que hemos hecho es con el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Ya presenté un proyecto por 25 mil millones de pesos ante el gobierno nacional, que allá es donde están los recursos, allá hay bastante plata, está en trámite, con muy buena opción de que no lo aprueben. Sería grandioso para el municipio de San Vicente que esto lo pudiéramos lograr. Igualmente tengo presentado ante el gobierno nacional, estos proyectos son ante el gobierno nacional porque son proyectos grandes y, como les digo, allá es donde están los recursos. Tengo 12 proyectos de huellas para las vías terciarias por 4.600 millones de pesos. Todos estos proyectos están en trámite. Igualmente estuve en Bogotá, muy amablemente estuvimos con el doctor Nelson Estrada, que entre otras cosas es muy amigo del doctor Diego Molano, que está al frente del bienestar familiar. Estuvimos con mi esposa y presentamos 6 proyectos para comedores en escuelas rurales. Eso va en trámite y, como veo las cosas, van todo por muy buen camino. Igualmente tenemos en trámite los estudios y diseños de la vía San Vicente Troncal de La Paz con el fondo regional. Esos estudios, pues, lógicamente, en algunas épocas ya se habían hecho, pero tenemos que estarlos actualizando para el momento que se consigan los recursos, pues estar ahí ya con el proyecto ya elaborado. Igualmente presentamos un proyecto con el Ministerio del Interior para darle continuidad a la instalación de las cámaras para la seguridad urbana en nuestro municipio. Este proyecto se presentó por 219 millones de pesos y está en trámite. Igualmente se presentó un proyecto de 350 millones de pesos para la compra de un CAE móvil, que es muy importante aquí para el municipio. Ya hemos venido avanzando en esto y quiero decirles que también este proyecto va muy bien. Igualmente, este fue el primer proyecto que presenté para los cacauteros ante el Ministerio de Agricultura, un proyecto de 880 millones de pesos para el tratamiento de la escoba de bruja, poda y actividades culturales del cultivo del cacao. Este proyecto ya lo tenemos viabilizado. Es un proyecto que se presentó por Alianzas Productivas para la certificación de 100 fincas cacauteras con un valor de 466 millones de pesos. Ya lo viabilizaron, ya el primer filtro era la Secretaría del Departamento, ya no lo viabilizaron. Sigue rodando. También tengo viabilizado este proyecto donde se van a beneficiar 60 familias, que es también para el mejoramiento de la calidad del grano del cacao mediante buenas prácticas agrícolas, y está por 520 millones. También ya lo viabilizaron, ya pasó el primer filtro y está avanzando. Igualmente tenemos 14 proyectos de recuperación de la malla vial con un costo de 5.600 millones de pesos y todos están en proceso de viabilización. En esto está incluido lo que es el puente La Verde, el puente Cantagallos, algunos puentes de importancia en el municipio. Este fue el primer proyecto que presenté, como a los 8 días de haberme posesionado, una convocatoria para empleo de emergencia, se llama esto, donde nos aprobaron 300 millones de pesos, donde las personas que se van a escoger para este empleo son única y exclusivamente damnificados. Estas personas, este proyecto ya está aprobado, ya inclusive está socializado, ya se han hecho inscripciones para ello.
solamente damnificados de la ola invernal, porque tienen que tener certificación del CLOPAD. Si no tienen certificación del CLOPAD, que son damnificados, no entran. Es algo poquito, pero algo va a servir. Van a trabajar 4 horas diarias, limpiando alcantarillas, limpiando caminos, limpiando carreteras. Y las otras 4 horas los van a capacitar con el SENA de acuerdo a lo que ellos quieran que los capaciten. Estos otros, otra gestión que se ha hecho de incentivos a damnificados de la pasada ola invernal, estos son unos recursos que nos dio la Gobernación de Santander y esto ya está aprobado. Yo creo que por tardar en 15 días, a través de la Secretaría de Desarrollo, están llegando 2.400 plantas de cítricos, 6.600 hijos de plátano, 15.000 plantas de cacao y 9.900 plántulas de aguacate para 144 familias y con un valor de 38 millones de pesos. Amigos, a pesar de las dificultades, hemos logrado avanzar. Hemos podido hacer muchas cosas por nuestro municipio. En estos 100 días ya tenemos resultados. Lo que pasa es que con la crisis que hemos tenido, nos hemos afectado todos. No he podido muchas veces dirigirme a los medios de comunicación, porque todo tiene un costo. Y yo no puedo estarme gastando la plata en cosas que son de interés general, informar a la comunidad. Claro está que sí. Claro, hay que hacerlo. Y en su momento lo voy a hacer. Pero es más importante atender otras cosas que son prioritarias, como las vías, como proyectos productivos, como mejoramientos de vivienda. Por eso no los he podido tener bien informados por las grandes dificultades que han habido. Pero yo sé que con la ayuda, con la comprensión del pueblo de San Vicente de Chucurí, con la benevolencia del Todopoderoso y con la paciencia de todas las comunidades, vamos a lograr que en este cuatrenio se hagan muchas cosas importantes en San Vicente de Chucurí y así, como lo decía en campaña, que el pueblo de San Vicente vuelva a creer en sus gobernantes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bueno, muy bien, de esta manera llegamos al final de este importante evento comunitario. Agradecemos especialmente la asistencia de todos ustedes, queridos ciudadanos chucureños, a los medios de comunicación, al canal comunitario, a la radio comunitaria, a la www.sanvicentedechucuri.com, especialmente porque es el medio que nos está acompañando. Les vamos a pedir por favor que nos regalen los formatos que circularon. Por aquí está también don Alberto Lino repartiendo una información respecto del proceso de elección de las nuevas juntas que se va a realizar el próximo domingo 29, juntas de acción comunal. Los amigos presidentes de la Junta de Acción Comunal, por favor, con don Alberto Lino Porras, para recoger la información del proceso de elección de nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.